Y entonces el chico se acercó al espejo con mucha lentitud. Y de repente un brazo salió de él. ¡Y luego lo agarró! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Mamá, piernas largas! ¡Solo soy yo! ¡Ariel, por favor! ¡Sí! ¿Por qué nos asustas? Esto es una pijamada, chicas. ¡Hay que divertirnos! ¡Ay, cócteles! ¡Cómo me encantan las pijamadas! ¡Sí! Apúrense antes de que nos atrapen. ¿Seguro que nadie lo va a encontrar aquí? Si nadie saca la basura aquí. Está listo. Ahora vámonos. ¿Quién no me deja dormir a esta hora? ¡Ajá! ¡Basura nueva! ¡No me lo creo! ¡Si esto es dinero! ¡Soy rica! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Eso, venga, sí! ¡Sí! ¡Ariel, eres top! ¡Nadie es mejor que yo! ¡Solo mira y aprende! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso fue increíble! ¡No sabía que podías hacer eso! Tampoco sabía que podía. Oye, da un paso atrás y sosténme esto. ¡Es otro rollo! ¡Esto es a lo que llamo una gran fiesta! ¡Wow! ¡Hey, sirviente! ¡Tráenos la jarra de jugo acá! ¡Eres un caracol! ¡Dame eso! ¡Para todos! ¡Y ahora a bailar! ¡Sí! ¿Música? Supongo que más de esos niños ricos alquilaron una villa para sus fiestas. Tanto que quiero ir a una. ¡Oh, vaya! Alguien olvidó cerrar la ventana. Eso significa que Cindy se va de fiesta hoy. ¡No me lo creo! ¡Estoy en una mansión de ricos! ¡Wow! ¿Realmente están saltando en esa fiesta? Bueno, ahora yo también. ¡Diablos, mi bolsa! ¡Oh! Estoy tan harto de estos niños ricos. ¡Muevan esos cuerpos! ¿Por qué están ahí parados? Ya se me secó la boca de tanto bailar. ¿Ese quién es? No tengo idea. Se ve como toda una vagabunda. ¿Solo me veo? ¡Lo soy! ¡Cindy la vagabunda! ¡Me tocó la mano! Pero vamos, ¿por qué están todos tan callados si se estaban divirtiendo tanto? ¡Esta es una fiesta privada! ¡Dylan! ¡Ven y sácala de aquí! Oigan, ¿a dónde se fue ese sirviente, eh? ¡Ey, no me saquen de aquí! ¡Me quiero quedar con ustedes! Solo espera, te voy a sacar de aquí. ¡Muéstrale la puerta! ¡Ey, no hagan esto! ¡Suéltenme! ¡Déjenme! ¡Solo quiero estar en una fiesta! ¡Abre la puerta! ¡No lo hagas! Chicos, esta puerta está cerrada. Parece que me voy a quedar aquí. Es porque no tienes fuerzas. Así está cerrada. Nate, ¿es una de tus bromas? ¿Cuándo cerraste la puerta? No fui yo, estuve con ustedes dos todo el tiempo. ¡Ay, no! ¡No quiero estar aquí toda la noche! No va a ser así, solo déjame hacer una llamada. No tengo señal.
¿En serio? ¡Yo tampoco tengo señal! ¡Oh! ¡Alguien nos encerró aquí! ¡Y ahora nunca vamos a salir! No, tranquila. Te prometo que todo va a estar bien. ¿Por qué el pánico? Si vamos a estar aquí toda la noche. ¡Vamos a tener una fiesta de pijamas! ¡Sí, nos encantan! ¡Tina, a ti te gustan las fiestas en pijamas! Bueno, sí. Esa es una muy buena idea. Entonces, ¡la diversión continúa! ¡Sí! Así que, ¿esta chica se va a quedar con nosotros? ¿A quién le importa? ¡Vamos a cambiarnos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Sí, sí. ¿Puedo ir con ustedes? ¿Puedo? ¡No! ¡Bien! ¡Me voy con los chicos! ¡Ah, bueno! ¡Solo entraré! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Vete de aquí! ¡Nos estamos cambiando! Uy, no hay por qué gritar, ni siquiera vi nada. ¡Vete! ¡Encantada! Y por cierto, deberían hacer dieta. Una anciana tiene mejor abdomen. Tal vez solo debería pedir prestada una pijama. ¿Cómo me hago amiga de esta gente rica? ¿Amiga de ellos? ¿Los ricos? Han sido amigos por mucho tiempo y no aceptan a nadie más. Pues yo también voy a formar parte de su grupo. ¿Ah, sí? Pues buena suerte. Ya sé lo que voy a hacer. ¡Separarlos! Seguimos disfrutando de la fiesta. ¡Miren mi pijama! ¿Y qué tal si mejor me miran a mí? ¿Adivinen cuánto me costó la mía? Nada más y nada menos que $15,000. Mi pijama es mucho más cara que la de Ariel. ¿Estás bromeando? Con eso acabas de arruinar todo mi video. ¿Y qué quieres que haga si yo luzco mucho mejor que tú? ¡Casey! ¡Chicas, ya basta! ¡Ustedes son amigas! ¡Sí, es hora de una guerra de almohadas! ¡Venga, vamos! ¡Oigan un segundo! ¿Por qué no hacemos dos equipos, sí? ¡Chicos contra chicas! Ok, pero somos dos y ustedes son tres. Ah, escuché guerra de almohadas. ¿Me puedo unir? Oh, aquí tienen otra persona para su equipo. Bueno, ¿por qué no? Lo importante es que ganemos. ¡Sí, están acabadas, chicas! ¡Momento de llevar a cabo mi plan! ¡Ariel, estás loca! Lo siento, no fue mi intención. Pues ¿a quién le estás hablando? ¿Acaso esta es tu venganza porque eché a perder tu video? ¡No! ¡Bien grandioso! ¡Tendré moretón aquí por tu culpa! ¡Ariel, ya vete! ¡No estoy de humor para hablar contigo! Soy yo. Te traje un poco de hielo para que no se te haga un moretón. ¿Y eso sí ayuda? ¡Claro! Te lo agradezco. Ariel sí que perdió la cabeza allá. No fue a propósito. Ustedes son amigas, hagan las paces. Y no importa que Ariel te llame estúpida y fea. ¿Ella qué? Oye, dime de dónde sacaste eso. Lo siento, pero escuché cuando Ariel le decía eso a los demás sobre ti. Yo pensé que era normal que hablaran así entre ustedes. ¡Oh, esa rata! ¡Pero yo le voy a enseñar! Lo siento, no quería molestarte. Esto no es tu culpa. En realidad, aprecio mucho que me lo dijeras. Esto es para ti. ¡Guau! ¡Gracias, qué bello! Ah, sí. De hecho, pensaba dárselo a Ariel. Pero después de esto, jamás. Entiendo. Pero bueno, me voy. Probablemente quieras estar sola. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi plan funciona! Tal vez deberíamos jugar algo más. No estoy nada de humor. Ya no aguanto. Voy a maquillarme con Casey. De acuerdo, yo voy a comer. Oye, ¿por qué trajiste comida si íbamos a una fiesta? Bueno, tengo mis horarios. Como a las 9, a las 10 y a las 11. ¿Quieres decir que comes en la noche? Bueno, sí. ¿Quieres? Tal vez deberíamos dar un recorrido por toda la casa. Es muy grande y aún no vemos los cuartos. ¡Vamos! Diablos, olvidé el agua.
¡Dylan! ¡Tráeme una soda! Joven, aquí tienes su soda. ¡Ey! Se supone que la abra yo, si no, ¿para qué te pago? Lo siento. Escucha, vamos a tener una pelea de almohadas, ya que todos se esfumaron. Claro que sí, lo que usted ordene. No, estoy cansado. Ya no tengo energía. Tal vez te puedas pegar tú mismo, como... De cualquier forma, me quiero quitar esta pijama de payaso. Ya me cansó. Ok. Ariel, ¿a dónde vas? Atrás, mendiga. Voy a arreglarme con Casey. Ah, no puedes. Ella no quiere verte. ¡Aléjate! ¿Qué se supone que es esto? Casi me dijo que te diera la playera. Dijo que eres un cochinito y que deberías usarla todos los días. ¿Está loca? ¡Esa cretina! Traté de hacerla entrar en razón, pero ella no paraba de llamarte una idiota y de decir que no quería una amiga como tú. Pues no la necesito tampoco. ¿Y yo que gasté mi tiempo en conseguirle un vestido nuevo? ¡Ten! ¡Guau! Probablemente estuvo carísimo. ¡Genial! No solo estoy separando a esos niños ricos, también me estoy llenando de regalos carísimos. ¡Dios! ¡Esta es obviamente una habitación más! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Y si nos quedamos aquí? Conozco un juego muy interesante. ¡Genial! ¡Vamos a jugar con los demás! No, Nate está comiendo y las chicas están peleando. Juguemos esto tú y yo. Bueno, ok. Bien, ya lo tengo preparado. Tienes que agarrar un papel, luego leerlo y después hacer lo que el papel diga. ¡Perfecto! ¡Pero vas primero! De acuerdo. ¿Cinco lagartijas con una mano? ¡Adelante, vas! Muy bien. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Buen trabajo! Eso fue muy fácil. Ahora vas tú. Veamos. Besa a la persona que está frente a ti. ¿Qué? ¿Pero si yo estoy frente a ti? Yo... no puedo. Bueno, pues entonces te beso yo. Por cierto, te tengo otro regalo. Espera. ¡Guau! ¿Incluso preparaste un regalo para mí? Toma. ¡Oh! ¡Qué demonios! ¿A dónde se fue el regalo? ¿Y qué es esta caja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estás jugando una broma, pero Chris! ¡Pero si no fui yo! Alguien debió cambiar las cajas cuando se fue la luz. ¡No me mientas! ¿Sabes que me asustan las bromas como esta? ¡Idiota! ¡No fui yo, de verdad! ¡Déjame sola! ¡Tina, te digo que no es mi caja! ¡Upsi! Estos dos ya están peleando y ni siquiera es mi culpa. E incluso ya hay un regalo. ¡Hey! Ups, lo siento. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Robaste eso? No lo robé, lo encontré. Estaba ahí. ¡Regrésalo! Claramente se le olvidó a alguien allí. La gente rica es tan afortunada. Regalos caros, dinero, ropa. Yo nunca consigo nada de eso. ¿Por qué no? Porque soy pobre. Yo solo puedo soñar con conseguir eso. Esta gente rica es tan feliz. No, espera, está bien, quédatelo. No, eso no es mío. Ten, tómalo. Ellos pueden comprar más. Muchas gracias, qué amable eres. Ya regreso. Cindy, deberías ser una actriz. ¡Idiota! ¡Tina! ¿Qué sucede? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a tu maquillaje? Necesitas cambiarlo ahora mismo. ¿Qué? ¿Tu publicación no llegó a 10,000 likes? Tus publicaciones son las que no consiguen ni 2 likes. ¡Perdedora! Soy más popular que tú. ¡Au! ¡Basta! ¡Tengo problemas y ustedes peleando! Perdón. Vamos a ponerte rímel de nuevo, ¿de acuerdo?
no sabes maquillar, déjame. ¡Basta! ¡Oh! ¡Mira lo que hiciste, tonta! ¡Manchaste su ceja! Esto es tu culpa. De cualquier forma, mira tus cejas. No, mis cejas están perfectas. Pero mira los arcos torcidos que tienes en tu fea cara. ¡Ya paren, chicas! ¡Ay, buen trabajo, Ariel! ¡Enojaste a Tina! ¡Mi blusa! ¡Lávala ahora mismo! No, lávala tú. Es tu blusa, ¿no es verdad? ¿Tú y tu amiga se están peleando otra vez? Ella y yo ya no somos amigas. Mira lo que le acaba de hacer a mi blusa favorita. Creo que sé cómo arreglarlo. Pásame el esmalte. ¡Impresionante! Se ve incluso mejor que antes. Hasta parece de diseñador. Me esforcé. Gracias. Y esto es por la molestia. ¡Wow! ¡Un lingote de oro! ¡Gracias! ¡Demonios! ¡Dylan! ¡Dylan! ¿A dónde se fue ahora ese sirviente? ¡Diablos! ¿Cuándo vamos a jugar otro juego? Estoy aburrida. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto de aquí? ¡Qué pesado! Debe ser un coco. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y si hago esto? ¡Ay, demonios! Necesito un martillo. ¡Vaya, tengo mucha sed! ¡Oh, Casey! ¿Has visto a nuestro sirviente? Mm-mm. Lo encuentro y lo corro. Espera, ¿y mi coco? ¡Mi iPhone! ¿Por qué hiciste eso? No fui yo, solamente lo encontré. ¿Y entonces quién fue? ¿Y yo qué sé? ¡Ya déjame! Ya me cansé de mensajear. ¿Ya tienes señal en el teléfono? ¡Sí tengo! Bien, llamaré a seguridad de inmediato. Luego van a abrir la puerta y por fin van a sacarnos de aquí. ¡Nate, prende la luz! ¡Pero si no fui yo! ¿Qué? ¿Pero dónde quedó mi teléfono? ¿Tú lo agarraste? No, el mío tampoco está. Voy a encontrar a ese bromista para darle una gran lección. Pero qué cosa tan deliciosa. Voy a revisar aquí después. ¡Oh, no! ¡Alguien viene! ¡No, mi coquito! ¡No! Tina, ¿estás aquí? ¿A dónde se fue? Chris, piensa en lo que acaba de pasar. ¿Quién rompió mi teléfono, tomó mi coco y luego se robó mi teléfono? ¿Y quién lo necesita? Todos somos ricos. Pero dime, ¿dónde está Tina? Ni idea. Pero creo que ahora sé quién rompió mi teléfono. ¿Yo? ¿Quién me lo quitó? ¿Y entonces por qué tienes esto, ah? ¡Dame mi teléfono! No te lo puedo dar, porque yo no lo tengo. ¡No te metas conmigo! No debiste hacer eso. Lo siento. No debí hacer eso. Me dejé llevar un poco. ¡Me voy! ¿A dónde crees que vas? ¡Qué idiotas! ¡Y ahora se están peleando! ¡Wow! ¡Y aquí hay lingotes de oro! ¡Se van a ver increíbles en mi bolsa de dinero! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Ah! ¡Nate! ¿Estás bien? Oh, me golpeé la cabeza, pero sí. ¿De quién estás huyendo? De Chris. Lo empujé un poco y se puso como loco. Apenas escapé. ¡Chris es un idiota! ¡No tiene cerebro! No entiendo qué fue lo que sucedió. ¿Tú y Chris se pelearon? ¡Con cuidado! ¡Mira dónde caminas! Lo siento. ¿Sabes dónde está Tina o Nate? Ni siquiera sé cómo decirte esto, pero lo siento por ti. ¡Mabla!
¡Vamos, habla rápido! Ok, ok. Vi a Nate y a Tina besándose en el baño. ¿Besando a mi Tina? ¡Nate! Y ahora ya no quiero volver a ver a Chris. Chris puede ser un idiota, pero él realmente te ama. Tiene la mitad de sus paredes llenas de fotos contigo. Entonces, ¿por qué me hace esa broma? Te digo que fue un idiota. O tal vez, no fue él. Tienes que hablar con él y arreglar las cosas. Gracias por apoyarme, Nate. ¡Aléjate de mi Tina! ¿Quieres quitarme a mi chica? ¿Eh? ¡Solo estábamos hablando! Sí, hablaré contigo también. ¡No! ¡No, Chris, basta! Genial, escondí el oro. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¡Solo aléjate de mí! Ahora te enseñaré cómo besar a mi Tina. ¿Qué? ¿Qué? ¡No nos besamos! ¡Dejen de engañarme! ¡Lo vi con mis ojos! ¡Ah! ¡Oh, parece que va a haber pelea! ¡Oigan, ¿por qué gritan? ¡Chris, no! ¡Ah! ¡Oh, ¡no, mato! ¿Por qué se pelean? ¿Acaso están locos? ¡Este bastardo quiere quitarme a Tina! ¡Nate quería que arreglara las cosas contigo! ¡Deberías agradecerle, no golpearlo! ¡Exactamente! ¡Pues no me lo creo! ¡Detente, ya basta! ¡Estoy harta de que nos la pasemos peleando! ¡Es verdad! ¡Vinimos a relajarnos, no a pelearnos! ¡Exacto! ¡Se supone que esto es una pijamada! ¡Sí, juguemos! ¡Estoy de acuerdo con Casey! ¡Igual! Está bien, juguemos. ¡Hurra! No hemos acabado con esto. Escribimos y las pagamos. Miren esas notas. Más bien mírate a ti. Bueno, yo primero. ¿Así que soy lista? Yo diría que de hecho eres tonta. Parece que alguien más también lo es. Nate, ¿estás loco? ¿Me acabas de llamar estúpida? Bueno, es cierto. ¡Dejen de burlarse de Tina! Pero solo decimos la verdad. ¡Oh, tú eres una vaca! ¿Qué me acabas de decir? Pero es cierto que eres una vaca. ¿Qué? ¿Pero quién escribió esto? ¿Tú, gallina? ¡Tú eres la gallina! ¡No, la gallina eres tú! ¡Eres una tonta! ¿Qué? ¿Perdedor? ¿Qué demonios? ¿Soy un nerd? ¿Queremos jugar un juego o insultarnos entre nosotros? ¿Pobre? ¿Por qué siempre me lo tienen que estar recordando? ¡Genial! ¡Mira lo que hiciste! ¡Fastidiaste a Cindy! ¡Estoy cansada de ustedes! Empezamos a pelear cuando apareció esta Cindy. Cindy es amable y dulce, no como tú. Es verdad, ella es mejor amiga que todos ustedes. ¿Que soy mala amiga? ¡Eres una gallina! ¡Estoy harta de todos! ¡Esos no son mis amigos! ¿Qué es esto? Este es nuestro dinero y debería de estar guardado. ¡Ahora les voy a enseñar! ¡Eres una tonta! ¡Es todo culpa de esa vagabunda! ¡Déjate insultarla! ¡Ella no te ha hecho nada! ¡Ya basta! ¡Ya sé que no les agrado! En cuanto la puerta se abra, me voy y jamás van a tener que volver a verme. ¡Eres demasiado cruel, Nate! ¿Acaso todos perdieron la cabeza? Tina, ¿qué pasa? Acabo de encontrar la segunda bolsa de nuestro dinero. Alguien la escondió aquí para llevársela. ¿De qué hablas? ¿Ese es el dinero que Chris y yo robamos y escondimos en el basurero? ¿Qué? ¿Son ladrones? Pues sí. ¿Pensaste que todos tenemos padres ricos? Robamos esa fortuna de una familia de ricos. Eso es justo lo que necesitaba. Felicidades, chicos. Están bajo arresto. Dylan, ¿estás con la policía? Sí. Conseguí un trabajo con ustedes para demostrar que son ladrones. Solo necesitaba una confesión, que tengo grabada aquí, por cierto. ¿Así que tú nos encerraste en la casa? Sí.
y apagué la conexión móvil y tomé todos sus teléfonos. Y por cierto, Tina, yo fui el que te jugó esa broma, solo porque no te soporto. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Pues, ¿qué creen? ¡Bienvenidos a la cárcel! ¡No! No puedo creer que no sean ricos y solo sean un montón de ladrones. Afortunadamente están en camino a la cárcel. Muéstrame en dónde dejaste el dinero. Aquí. Solo hay basura aquí. ¡Qué horror! Tina seguro escondió todo el dinero cuando lo encontró. ¿Qué importa? Voy a interrogar a esas chicas. Por cierto, la puerta está abierta. Ya puedes irte. Gracias y buena suerte. ¡Riqueza! ¡Ahora soy mega rica! ¡Oh, miren eso! ¡Una pobretona! ¡Qué horrorosa! ¿Por qué me hacen esto? ¡Porque te lo mereces! ¡Quédate ahí! ¡Que todos vean que eres una vergüenza para la escuela! ¡Por Dios, Sera! ¡Ay! ¡No me dejen aquí! ¡Ya dijo que podías entrar al salón de clase! ¡Vete al basurero! A ver, quiero que se acumulen rápido para la foto, por favor. Queremos muchas fotos para el periódico escolar, ¿sí? ¿Para qué me da la cámara a mí? Para que nos tomes algunas fotos, porque igual tú no vas a salir. ¡Levántense, vamos, vengan ya! ¿Y no puedo ser yo la única que salga en la foto? ¡Soy la más bonita! Tina, ¿cómo se te ocurre? Ok, vengan todos para acá. ¡Adelante! ¡Op, op, op! ¡Bien listos, sonrían! ¡Cómo los odio a todos! ¡Uy! ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¡Eva! Miss Kitty, esa por diosera rompió la cámara de la escuela. ¿Acaso tienes idea de cuánto vale? Lo siento, no era mi intención. ¡Oh! ¿Y cómo es que está? Es nuestra compañera de clase, no deberían ir al baile. Pues que pague la cámara. ¡Exacto! ¡Eva, van a ser $5,000! ¡Chicos, nos vamos! ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Gano poquito en mi trabajo. ¡Hola! ¿Cómo te va, amiga? ¡No te robes los dulces! ¡Son para los clientes! ¿Y qué con eso? Oye, ¿por qué estás toda apachurrada? Porque me gustaría ser más atractiva. Oh, ¿como yo? No, tú te vistes muy raro. No te pareces nada a Tina o a sus amigas. Ellas son populares. Pues yo soy justo como quiero ser. Y no tengo por qué comportarme igual que todos los demás. Uy. Hola, ¿qué tal? Oye, quiero comprar agua. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¡Eva! 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 ¡Hey! ¡Eva! ¿Está todo bien? Chris. Uy, no sé qué me pasó. ¿Se puede pagar con tarjeta? Claro, por supuesto. Para ti todo se puede. ¡Hey, amiga! ¿Qué te sucede? Ay. No, hermano. ¿Pero qué haces comprando en esta tienda? Pues porque quiero. ¿Y eso qué? ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Espera! ¡Zack, ya basta! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Seguridad! ¡Ajá! ¡Pues que venga seguridad y te lleven a ti! ¡Vil mendiga! ¡Qué demonios, Zack! Oh, ¡idiota! ¡Vámonos! ¡Por Dios, qué par de patanes! Ya no aguanto que me traten así. Eva, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando?
Papá, se acerca la graduación, pero no tengo nada de ganas de ir. ¿Y por qué no? A mamá le habría dado gusto verte feliz en la graduación. ¡Si supieras cuánto la echo de menos! Cuando tu madre nos dejó, yo hice todo lo posible porque tú pudieras seguir siendo feliz. Perdóname si lo que hice no fue suficiente. ¡Hello! ¡Por fin llegué yo! ¡Mr. Nate! Ay, ¿por qué estás tan triste? Bueno, las dejo a solas. ¿Todavía sigues llorando? ¡Vamos! ¡Tenemos que ir al baile! Oye, échale un vistazo a mi look, ¿sí? ¡Oh! ¡Ay, un segundo! ¿Qué tal? ¡Qué loser! Con eso creo que a ti también te van a humillar. Eres toda una amargada. Con esta peluca hasta podría decir que tengo una hermana gemela. ¡Eso es Casey! ¡Es un excelente plan! ¡Eres genial! Creo que te debo una. ¿Por qué? ¿A poco lo vas a hacer en serio? Necesito una hermana gemela. Entonces podré fingir que soy ella y ella va a ser súper cool y todos la van a admirar. Creo que perdiste la cabeza. ¡Súper! Tengo que cambiar mi look inmediatamente. ¿Y cómo? No tienes dinero para comprarte ropa. Ya se me ocurrirá una idea. Ay, ay, ay. ¿Ves ese maniquí? Tenemos que llevárnoslo. ¡Beba! Pero, ¿y si nos atrapan? No, todo va a salir bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Casey! ¡Es para este lado! ¡Ajá! Entonces, ¿qué, chicas? ¿Listas para la graduación? ¡Ah, sí! Yo tengo mi vestido desde hace días y también... ¡Cállate, ¿ok? De todas formas, el mejor vestido es el mío. Ojalá me pudiera graduar antes para ya no verla. ¡Hola, Chris! ¿Verdad que hacemos bonita pareja? ¿Quién acaba de llegar? ¡Hola a todos! ¡Hey! ¡Tiene que pagar por el taxi! ¿No puedo pagárselo más tarde? ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? Ahora entiendo. Perdí mi tiempo con alguien que no va a pagar. ¿Quién es esa chica? Es nuestra compañera Eva. Veo que trae un nuevo atuendo. ¿Se lo robó? No, soy Eva. Soy... Stacy, la hermana gemela de Eva. Esta Eva se cambió a mi escuela. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Por qué, Eva? Sí. Eva es una loser y casi no tiene dinero. No como yo. ¡Wow! Bueno, me tengo que ir. Debo ir a ver al director ahora. ¡Chao, chao! ¡Qué extraño es todo esto! ¡Hurra! Parece que todos de verdad creyeron que tengo una gemela. ¡Hey, Eva! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me llevaste contigo en el taxi, eh? Bueno, tan solo quería que me vieran llegar sola. Por cierto, no soy Eva, soy Stacy. ¡Stacy! ¿No crees que deberías quitar las etiquetas? ¡Stacy! ¡Ups! Se me fue. Bueno, vamos a clase. ¡Stacy! ¿Y por qué eligió a Stacy en vez de Selena Gómez? ¿Cómo que tú eres su hermana gemela? Bueno, todos los documentos han de estar en camino. Nuestro padre dijo que los envió. Pues yo no he recibido nada. A lo mejor, ¿el internet no funcionaba? De acuerdo. Voy a dejar que estés en este grupo, porque no me gusta que ningún alumno se quede sin estudiar. ¡Yes! ¡Woo! ¡Hey! ¿Cómo te llamas? ¿Stacy? ¿Sí? ¿Querías algo? ¡Te sentaste en mi pupitre! Pues entonces, búscate otro lugar, ¿que no es obvio? ¡Qué grosera! Yo estoy a cargo de la escuela. ¡Cierra la boca y vete! Sin problema. ¿Mm?
Chicas, necesito su ayuda. ¿Alguien tiene la tarea? Chris, no pronuncias esa horrible palabra. ¡Maldición! ¡Nos va a castigar otra vez Miss Kitty! Yo te puedo prestar mi tarea. Gracias, Stacy. No es nada. ¿Te crees muy lista? Pues más lista que otras. ¡Oh, wow! ¡Qué miedo me dio ser grosera con Tina! ¡Stacy! ¡Miss Kitty! ¿Cómo está? No conseguí tus documentos en ninguna parte. ¿Estás mintiendo? ¡Confiesa ya! No, seguramente todo es un malentendido. Ok, pues espero una llamada de tu padre, ¿oíste? Para que confirme lo que me has dicho. ¿Qué voy a hacer? ¡Rayos! ¡Estoy acabada! ¡Casey! ¿Qué crees? ¡Estoy en problemas! ¿Qué? ¿Acaso te atraparon ya tan rápido? ¡Ayer es toda una loser! No, aunque necesito que llames a la profe, pero imitando la voz de mi papá. Eva, ¿acaso estás loca? ¡Olvídalo! ¡Casey! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ya estoy harta de que todos me humillen! ¡Quiero ser como Stacy! ¡Ay, está bien! ¡Yo seré tu salvadora, ¿ok? ¡Ay! ¡Dame ya el número de la profe! ¡Eres la mejor! ¿Un número desconocido? ¿Pero quién será? ¿Aló? ¿Quién ha...? Buenas tardes, soy el papá de Eva y Stacy, Pete. Sí, Pete, me llamo Pete. ¿Cómo que Pete? Mi papá se llama Nate. Ah, soy Nate. Sí, soy Nate, me dijeron que debía llamarte, ¿no? Oh, Mr. Nate. Buenas tardes, estaba esperando su llamada. ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué te dice? No sé de qué me habla. Bueno, es que usted quería que la llamara acerca de las chicas, ¿no? Y bueno, todo está bien con ellas. Se cambiaron de escuela y eso, sí. ¡Ay! Me da igual lo de las chicas. Mejor venga a mi casa a tomar el té. ¡Mr. Nate! Bueno, ¿y qué pasó? Parece que se lo creyó todo. ¡Excelente! Por cierto, ¿cómo harás para ir al baile? Yo no voy a ir. Stacy, sí. ¡Ay! Vaya amiga loca que tengo. Bueno, ya estoy lista para conquistar a todos. ¡Opa! ¡Tenemos buena compañía! ¡Guau! ¡Qué guapos! ¡Los estábamos esperando! Ojalá pudiera aventarle esto en la cabeza. Bueno, vamos a jugar. ¡Ay, definitivamente son increíbles! ¡Ajá! ¡Ay, qué pena! ¡Que no te hagan nada de caso! ¿Hola? ¿Tenemos entrenamiento ahora? ¡Querida! ¡Mejor entrena para estar lejos de mi vista! Escúchame bien. Puede que así sea como le hables a mi hermana Eva. ¡Pero a mí no! ¿Te quedó claro? Chris. Stacy, también viniste al entrenamiento. Pues sí, tenía ganas de conocer cómo era la vida de mi hermana Eva. Tú eres demasiado dulce. Uy, ya. Increíble. ¿Qué están haciendo? ¿Chris le está coqueteando a Stacy? ¡Maldición! ¡No voy a dejar que nadie se le acerque a mi Chris! Lamento decírtelo, pero alguien ya se le acercó. ¡Ah, sí! Entonces... ¡Cómo duele! Oye, ¿qué te pasó? Creo que me acabo de torcer el tobillo. Déjame que te ayude. ¡Apártate, idiota! Chris, necesito que me lleves al doctor. No puedo hacerlo solita. Pero por supuesto. Te llevaré en mis brazos. ¡Bye, bye! Ya se va, Chris. Stacy, queremos que te alejes de nuestros crush. O tendrás que vértelas con nosotras. Amenacen a Eva. Stacy no le tiene miedo a nada. ¡Pero qué increíble soy! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Te estoy diciendo que me sueltes! Creo que tengo un invitado.
chicas, bien hecho. Las felicito. ¿Qué rayos quieren de mí? Cariño, estoy esperando a que me pidas ser tu pareja para el baile. Ah, sí, pues iré sin pareja. Es mejor que ir contigo. Chicas, pueden irse. ¿Por qué? Apenas se estaba poniendo interesante, como siempre. No te fijes, solo están celosas. A ver, dime, ¿qué vestido me pongo? ¿Este o este? Me da igual, ponte un traje de baño si quieres. ¡Oh, guau! ¿Te gustaría ver mis bonitas piernas largas? Bueno, lo entiendo. ¡Ay, ya basta! Ya tuve suficiente de ti. ¡No te irás a ninguna parte! ¡Oh! ¡Ups! ¡Pero qué romántico eres! Tina, ¿no has visto a Chris? Estoy aquí. ¡Uy! ¡Yo no he visto nada! ¡Mejor vuelvo más tarde! ¡O ven tú a verme, Chris! Zack, no me dejes con esta demente. Está súper loca. Bueno. ¡Eso estuvo genial, Wii! ¡No puedo creerlo! ¡Iba a ir al baile conmigo! Eva, ¿qué te pasa? ¡No has comido nada! Que no soy Eva, soy Stacy. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pues lo siento, Miss Stacy. Parece que tu amiga no puede acostumbrarse a tu nuevo nombre. De hecho, ni quiero comer. De todas formas, no tengo para pagar esto. Lo devolveré. ¡Dame eso! ¡Yo me lo voy a comer! ¿Ya está aquí? Y cuando la acabe, nos escapamos. ¡Como siempre! Tina, ¿se puede saber qué te amas? ¡Cierra la boca! ¡Yo sé lo que hago! Hola, ¿cómo están? ¡Eva! ¡O Stacy! ¿Cómo te llames? ¡Ayúdame! Ustedes no le hagan caso. Es solo Casey haciendo una broma. Stacy, queríamos invitarte a dar un paseo con nosotras. Así es. Podemos ir al salón de belleza o de shopping. ¿Yo? ¿Con ustedes? ¿Es en serio? Pues sí, eres nueva y tan solo queremos conocerte un poco mejor. ¿Ah, sí? Pero cuando yo era nueva en la clase, tú metiste mi cabeza al inodoro, ¿no te acuerdas? Y a Eva también. Bueno, Stacy no es una perdedora como tú y Eva. Por eso la invitamos a salir con nosotras. ¿Y yo? ¡Stacy! Pues tú mejor síguete comiendo tus pasteles de calorías. ¡No puede ser! ¿Cómo es que nunca quisieron ser amigas de Eva? Pero a Stacy sí que la tratan bien. Stacy... Pero qué bonita eres. Y no te pareces en nada a tu hermana. Y oye, me preguntaba... ¡Opa! ¿Qué estás escondiendo? No te lo diré. Es bastante personal. ¿Estás viendo el Instagram de nuestras hermosas compañeras de clase? Claro que no. Ellas no me importan. Ay, lástima. A mí sí me gustaría ver sus fotos. ¡Dámelo, Zack! ¡Ponte las pilas! Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Idiota. A ver... ¡Opa! ¿Estabas viendo a Stacy? ¿O sea que te gusta la hermana de Eva? Sí. ¡Dame mi teléfono! ¿Quién se lo hubiera imaginado, Chris? ¡Zack! ¿Qué puedo hacer? ¡Es horrible! ¡Ya estuvo que estoy acabado! ¿Pero por qué dices eso? Bueno, ¿cómo explicar? Esto no me pasa desde hace mucho tiempo. Zack, ella me gusta demasiado y quisiera tener una cita con Stacy. ¡Pues ve y pídesela! ¿Y qué tal si me rechaza? ¡No sobreviviré a eso! Soy el chico más guapo de toda la escuela. ¿Y por qué no vas a hablar con su hermana Eva y le preguntas sobre Stacy para ver qué le gusta y no te rechace? ¡Es cierto, Zack! ¡Gracias! ¡Stacy será mía! ¿El más guapo dice? ¡Wow! Nunca había visto un salón así. Bienvenidas a nuestro salón de belleza. Buenas tardes, ya tenemos una cita. Perfecto, dígame cuál es su nombre. ¿Qué? ¿En serio no sabes cómo me llamo? Yo soy una cliente VIP. ¿Cómo te atreves?
Discúlpeme, por favor, pero empecé a trabajar aquí hace solo 2 días. ¿Y qué? Nuestra amiga es súper conocida. Lo siento, no. ¡Cállate! Mejor apunta a ella. Se llama Stacy. ¿Qué onda? ¿En dónde me vas a apuntar? La apuntaremos para... un peeling para su rostro. Un masaje. Serían $200. ¿Cuánto dijiste? Stacy, pero si nos dijiste que tenías mucho dinero. Sí, tan solo me sorprendí de que fuera tan barato. Entonces empecemos sus tratamientos. Dejaré que las chicas vayan primero y yo después. Ok, vayamos. Vaya, pero ¿qué salón con tanta clase? ¡Oh, por Dios! ¡Tengo que ir a mi trabajo! ¡Me van a despedir! ¡Ah! ¡Ey! ¿Por qué huye de su peeling y el masaje facial? Logré cambiarme a tiempo y creo que no llegué tan tarde. ¡Epa! ¿Qué demonios es esto? ¿Quién te dijo que podría llegar tarde al trabajo? Lo siento mucho. Es que tuve un pequeño problema. Entonces tendré que rebajar tu sueldo. ¡Demonios! ¡Ahora voy a ganar menos en este trabajo! ¡Oh, Eva! Pero qué bueno que estés trabajando hoy. ¡Ay, caray! ¡Chris! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo quería hablar contigo sobre tu hermana Stacy. ¿Y qué quieres saber? Simplemente nos cambiamos de escuela, así que ella está allí y yo acá. Sí, lo que pasa es que creo que me enamoré de Stacy y ahora no sé qué hacer. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Mira, me gusta mucho Stacy. Cuando la conocí, algo entre nosotros hizo un gran clic. Y quería pedirle que fuera mi pareja para el baile. ¿Me ayudas? Stacy, ¿tu pareja para el baile? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Te pones a platicar en vez de recoger esto? ¿Por qué la mercancía está en el suelo? Lo siento, estaba a punto de acomodarlo. Ahora perderás tu prima y tendrás una multa. ¡Pon eso en su lugar de inmediato! Rayos, Eva. Creo que he venido en un muy mal momento. Bueno, adiós. Ya hablaremos de tu hermana en otra ocasión. ¿Pero qué está pasando? ¿Chris está enamorado de mí? De hecho, no de mí, de Stacy. Pero yo también soy Stacy. ¡Auch! Ahora estoy en un gran problema por pretender que soy esta Stacy. ¿Stacy? ¿Con qué ahí estabas? Sí, estoy aquí. ¿Para qué me querías? ¿A dónde te fuiste después del salón? Te estuvimos buscando por todas partes. Me surgieron cosas importantes que hacer. Bueno, pues me gustaría invitarte a comer a mi casa. Oh, wow. ¿Y por qué así de repente? Bueno, somos amigas, es lo normal. Está bien, ahí nos vemos. ¡Ay, genial! Te envío la hora y la ubicación. ¡Mua! Caray. Pero si ella odiaba a Eva y con Stacy hasta quiere ser amiga. ¡Eva! ¡Aquí tengo 2 boletos para el cine! ¿Y para qué necesitas 2 boletos? ¿Cómo que para qué? Si ambas acordamos que iríamos al cine juntas. ¡Al cine! ¡Cine, cine, 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 cine! Lo siento, Casey, no voy a poder ir. Tina me acaba de invitar a su casa. ¿Qué? ¿Estás dispuesta a cambiarme a mí por esa víbora? Lo siento, Casey. ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Ella me dejó plantada a mí! ¡Oye, no te asustes! ¿Tú qué hacías ahí dentro? Yo me escondía de los chicos. Querían darme una paliza. ¡Soy yo quien te dará una paliza! ¡Me asustaste! Lo escuché todo. No deberías sentirte mal por Eva. Por cierto, ¿quién es esa Stacy? ¡Olvídalo! ¡No es de tu incumbencia! ¿En serio invitaste a Stacy a tu casa? Tina, ¿para qué? ¿Por qué no? Ella es muy cool y además tiene dinero. ¡Eso es muy bueno! ¡Rayos! O sea que ya no te importamos nosotras, ¿verdad? ¡No empiecen! Lo único que saben es chismear y ya me estoy aburriendo de eso. Pero si eres tú la que nos pide hacerlo. ¡Ay, ya! Mejor ya váyanse de aquí. Yo decidiré de quién quiero ser amiga. Ok. Buena suerte con tu nueva amiga. ¡Pero qué tontas! ¿No entienden que necesito tener a esa entrometida cerca de mí? ¡Oh! Ya me fijé cómo Chris la miraba. ¡Stacy! ¡Espera! ¡Stacy, oye!
Uy, Chris, hola. ¿Que no me escuchabas? Gritaba Stacy, Stacy. Caray, perdón, simplemente no te escuché. Ya tengo que irme acostumbrando a ese nombre. Me gustaría que fueras mi pareja para el baile en la fiesta de graduación. Ya lo sé. ¿Cómo? ¡Ay, cielos! ¡Wow! ¡Pero qué inesperado, Chris! ¡De verdad no sé qué decirte! Que vamos a ser la pareja perfecta y quizás hasta ganemos un título o algo. Bueno, vamos a intentarlo. Stacy, eres una chica tan guapa. Gracias. ¿Vamos al café a tomar algo? Yo había quedado de ir con Zack. Ajá. ¡Oh, Stacy! ¿Qué te pasa? Zack, no esperaba que me invitaras a tomar un café. Ya llevaba bastante tiempo queriendo hacerlo, pero Chris viene en camino. ¿Sí? Bueno, entonces le voy a decir a Tina que venga. ¡Espera! ¡No lo hagas! Aquí estamos. Hola. ¿Stacy? ¡Oh, cielos! ¿Pero qué haces tú aquí? Bueno, pues Chris me invitó. Sí, queríamos tener una cita con todos. Zack y Ellis, Chris y Stacy. No es una idea genial, es como una cita de parejas. Buenas tardes, ¿ya están listos para pedir? ¿Qué? Ok, sí, ¿tú estás trabajando de mesera aquí? Sí, Stacy. Eva dijo que me vendría muy bien un trabajo de medio tiempo. ¡Qué oso! Ya díganme qué van a ordenar, ¿o cuánto más debo esperarlos? ¿No estás siendo un poco descarada? ¡Tráeme mi hamburguesa! Y a mí una limonada. ¡Ey, ya déjela en paz! ¿Por qué están molestando a Casey? Es una grosera y además pobre. Es una perdedora como tu hermana Eva. Y no aceptaremos a gente como ellas. ¡Cielos! Creo que se ofendió. Ok, ¿y por qué no nos calmamos? Chicos, cuéntenme, ¿piensan ir al baile de graduación juntos? ¡Sí! Eso es genial. Stacy y yo también iremos al baile. ¿Qué? ¿Tú la invitaste a ir al baile contigo? ¡Oh, por Dios! Alice, ¿qué te pasa? Nada, no es nada. Tina, cuéntame, ¿ya elegiste tu vestido de graduación? ¡Claro que ya, tonta! El mío va a ser el mejor vestido de todos, como siempre. ¿Y me lo podrías enseñar? ¿En serio crees que te lo voy a enseñar a ti? Solo verás mi look este día del baile. Pues yo también voy a tener un vestido precioso. ¡Silencio! ¿Qué? ¡Esto debe ser una broma! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Ah! Me estás dando miedo. ¡Maldita gata! ¡Le voy a dar su merecido a esa idiota de Stacy! Pareces una loca. ¿Puedes decirme qué pasó? ¡Ah! ¡Oh, chicas! ¿De casualidad no vieron a Miss Kitty? ¡Fuera de aquí! ¡Imbécil! ¡Pobrecita! ¡Chris le pidió a este Stacy que fuera su pareja en el baile de graduación! ¡Mi Chris! ¡Con esa! ¡Oh, por Dios! O sea que fue ella quien te lo robó. Y tú hasta querías que fuera nuestra amiga. ¡Eso no era lo que quería! Necesitaba a Stacy cerca para que se alejara de Chris y resultó ser al revés. ¿Y qué piensas hacer? No renunciaré a Chris tan fácilmente y haré todo lo posible para que no estén juntos. ¡Ya no quiero nada! Mañana es el baile de graduación, pero no tengo vestido. Casey se enojó conmigo y Tina no me invitó a comer a su casa después de todo. Y además, no soy Stacy, soy Eva. Eva, ¿por qué estás llorando? Papá, ¿por qué el mundo es tan injusto con ciertas personas? Ojalá lo supiera, hijita. ¿Qué es eso que traes puesto? No recuerdo haberte comprado eso. Es que esta... Casey me lo dio. Pues devuélveselo. Si no, lo vas a arruinar y nunca lo podrás pagar. Uy, hijita, mañana va a ser el día de tu graduación, ¿verdad? Ajá. Pero no tengo nada de ganas de ir. Pero, ¿y por qué no? No, le veo el caso. No tengo nada que ponerme y todos se burlarán de mí. Creo que tengo algo que te puede ayudar.
Aquí tienes. Papá, ¿qué es eso? Este es el vestido de tu madre. Incluso todavía tiene el olor de su perfume. Mamita, te echo mucho de menos. Creo que a ella le hubiera encantado verte con ese vestido. Gracias, papá. Me atreveré a ir al baile y, bueno, que pase lo que pase. Así que todo es verdad. ¿No se te ha escapado algo? No, te dije toda la verdad. Le voy a dar a Stacy una sorpresita en la graduación. Muy bien, y ahora demos la bienvenida a nuestros recién graduados. ¡Ay! ¡Miren, lucen tan preciosos! ¡Aplaudan! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Dónde está Stacy? ¿Acaso no va a venir? ¡Nuestros siguientes estudiantes son Dylan y Casey! ¡Hazte a un lado! ¿Qué tal? ¿Seguro que no quieres venir conmigo después de todo? No, mi pareja es Stacy. ¡Oh, qué terco! Y ahora reciban a nuestras alumnas, Tina y Ariel. ¡Hola a todos! ¿A poco no soy la alumna más hermosa? ¡Eh, quítate! ¡Nadie me puede ¡Fuera ver! ¡Fuera de aquí, maldito pestoso! Bueno, ¿dónde está? Perdón, me retrasé. ¡Wow! ¿En serio te ves tan hermosa? Y la última pareja, Chris y Stacy. ¡Maldita pestosa! Mis chicos, me alegra mucho de que se hayan graduado en esta escuela. Y ahora debo darles sus diplomas. ¡Ay, dije que no iba a llorar! ¡No puedo! Bien, empecemos con Stacy, quien está con nosotros en lugar de su hermana Eva. Muchas gracias, chicos. Llevo con ustedes solo un par de días, pero puedo decirles que Eva tiene suerte de tenerlos. Yo le daré su certificado. ¿Y eso es todo lo que tienes que decir, desvergonzada? ¡Oh! ¿De qué estás hablando? Ahora todos van a saber quién es Stacy realmente. Miren, por favor, a la pantalla. Bueno, ¿y qué querías decirme? Oye, te quiero decir la verdad. Stacy no es la persona que dice ser. ¿Pero cómo? ¿Puedes ser más concreta? A lo que me refiero es que Stacy de hecho es Eva. Yo la ayudé a robarse mucha ropa de una tienda cara para que pudiera convertirse en su hermana gemela. ¿Así que todo es verdad? ¿No se te ha escapado algo? No, te dije toda la verdad. ¿Podrías explicarte? Lo siento, no era mi intención. Todo fue un accidente. Todo este tiempo nos ha estado engañando y también me robó a mi novio. ¡Púdrete, das asco, mentirosa! Y ojalá que recuerdes este día durante el resto de tu vida, loser. ¿Qué? ¿Pero por qué le hacen todo eso? ¡Ay, pero qué fue lo que hice! ¡Todo esto fue culpa mía! Este día será recordado por todos. Espero que los videos que se grabaron se vuelvan virales en internet. Eres una gallina, Tina. Conseguí una manta para que te cubras. Chris, qué vergüenza. Debes estar en shock de que yo sea Eva y de que nunca hubo ningún Stacy. Si te soy sincero, no me importa. ¿Cómo que no? Tú no has dejado de gustarme, ya sea Eva o Stacy. Yo tan solo quería tener un buen baile de graduación. Así que me inventé ese tonto personaje. No quería ser una pobretona delante de ti. Entonces, ¿les das otra oportunidad? ¡No! No soy capaz de encarar a la profesora ni a los compañeros.
Soy una estúpida. Soy demasiado tonta. Y además, preciosa. Chris, ¿qué fue eso? Yo tan solo quería besarte. Pero si apesto a esa porquería que me echaron. ¡Fuchi! ¡Eva! ¡Apártate! Oh, wow. Veo que tu graduación ha ido bastante bien. Mr. Nate, ¿cree que podría hablar con ella en privado? Está bien, pero después me van a explicar por qué Eva se ve así. Eva, perdóname, por favor. Sé que todo esto fue culpa mía. Nunca pensé que Tina haría algo como eso. No tengo ganas de verte. Me hiciste pasar una vergüenza en el baile. ¿No entiendes? Últimamente solo salías con Tina, pero a mí me hiciste a un lado. Por eso quise vengarme. Mi destino es ser siempre humillada. Por favor, perdóname. Olvidemos todo esto, ¿sí? Por favor, Eva. Vale. De todas formas, no volveremos a ver a nuestros compañeros. Y reconozco que también es culpa mía. No debería haberme inventado a esta Stacy. Pero al menos fue muy divertido. Pero me da gusto que al final decidieras ser tú misma, Eva. Chris me dijo algo muy parecido. Y al parecer ya no le gusta Stacy, sino Eva. ¡Yupi! ¡Por fin encontré un charco y podré bañarme! ¡Dale, dale, dale! No lo olvides. En donde quiera que caiga el dardo, debes ir de vacaciones. ¡Pan comido! ¡Esto es genial! Ahora me toca a mí tirar el dardo. ¡Ay, no! ¿A dónde llegué? ¡Me salpicaste, tonta! ¡Fíjate por dónde caminas! ¡Auch! ¡No te atrevas a tocarme con tus manos de pobre! ¡Hurra! ¡Por fin llegó la patrocinadora! ¡No me lo creo! ¡Nunca en mi vida había visto a los ricos tan de cerca! ¡Qué patrocinador ni qué nada! ¡Lleva mi maleta a la habitación! ¡No manches! ¿Esto está hecho de oro? Pues sí, tengo muchísimo dinero en efectivo. Pero esto no significa que lo compartiré con ustedes. Pues de hecho, yo soy el líder del campamento, así que carga tus propias cosas. ¡Maldita sea! No entiendo. ¿Por qué esa ricachona se burla de nosotros? ¡Uf! ¡Qué guapo es Drake! Tengo que llevarme con él. Summer, no puede ser, finalmente te encuentro. Eric, déjame en paz, esto no tiene que ver contigo. Summer, es que tú me go... ¡Eric! ¡Rápido a mi oficina! Sí, Miss Britney. Uf, al fin me dejó en paz. ¿Dónde está mi enamorado? ¿Qué hace esa mocosa aquí? En este campamento hasta los casilleros son pobres y pequeños. Mi dinero no cabe aquí. ¡Increíble! ¡Cuánto dinero! ¡Déjame ayudarte a recogerlo! ¡No! ¡No toques nada! No tendré suficiente antiséptico para limpiar todo después de que lo toques. ¡Qué interesante eres! Por cierto, soy Drake. Y tú eres insistente. Yo soy Dina. ¿Qué? No puedo creer lo que veo. ¿A Drake le gustó esa mocosa? Él tiene que estar conmigo. Eric, deberías buscar un patrocinador para nuestro campamento. No coquetear con las chicas. Y no me importa que tengan la misma edad. ¿Y por qué debería yo resolver los problemas de este campamento?
si no encuentras fondos, entonces cerraremos. Y entonces te quedarás sin trabajo. Ah, ok, ya entendí. Aunque, de hecho, ahorita vino la millonaria Dina y estoy seguro de que podríamos obtener muy buen dinero de ella. ¡No manches! No hay ni una cama aquí. ¡Solo montañas de basura! ¡Ay, no! ¡Te has mudado! ¡Con nosotras! A mí tampoco me gusta. ¿Dónde se supone que voy a dormir? Hay un basurero en la calle donde puedes encontrar un cartón blando para dormir. ¡No! ¡No, no! ¡Eso no es para mí! Necesito pedir una cama ortopédica urgentemente. ¿No sabes dónde dormir? Ahorita te mostraremos. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Ya no es divertido! ¡Sáquenme de aquí inmediatamente! Summer, ¿escuchas algo? No. ¡Hola! Summer, tú eres tan linda. ¿Qué quieres? Tenemos una clase de cómo sobrevivir en un basurero. ¡Hurra! ¡Me encanta! Un momento, espera. ¿En dónde está la nueva? ¡Estoy aquí! ¡Déjame salir, por favor! ¡No manches! ¡Qué pesada! ¡Esas bobas me encerraron aquí! ¡Me las van a pagar por eso! Bueno, es que lo que pasa es que... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡No entiendo tus balbuceos! ¡Habla bien y quítate! ¿Pero cómo puede irse de esa manera sin ni siquiera escucharme? Tómatelo con calma, Eric. Tómatelo con calma. Todavía puedes pedirle dinero. Soy la mejor en la clase de supervivencia en un basurero. Yo no quiero hacer esto. Todos aquí están bajo las mismas condiciones. Pero podemos llegar a un acuerdo si es que lo quieres. ¿Cómo? ¿Alguien es demasiado débil como para pasar esta prueba? ¿Puedo manejarlo? Aunque... Drake, tú harás todo el trabajo por mí. ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Ya mero él va a estar haciendo equipo contigo! ¡Hurga en la basura tú misma! Summer, ¿qué te pasa? ¡Yo quiero ayudar a Dina! ¡No! ¡Tú estás con nosotras! Oh, ¡qué asco! ¿Cómo terminé con una vida así? Trazo. ¿En dónde has estado? ¿Otra vez paseando por el cementerio? Pues no, yo me quedé dormido en el sótano. Es tan oscuro allí. Bueno, ya de acuerdo, ponte a trabajar. ¿Y tú quién eres? Vete a ayudar a Summer, corre. ¿Pero por qué estás llorando? Si quieres, yo puedo animarte. Gracias, pero esos trucos baratos no funcionan conmigo. Me voy. ¡Espera ahí! ¡Necesitamos hablar! ¡Dina! Amigos, ¿les gusta ir de campamento de verano? ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Dina, espera! ¿Qué quieres? Nuestro campamento necesita un patrocinador para evitar que lo cierren y yo quería decirte que... Déjame adivinar. Querías pedirme dinero. Lo entendiste perfecto. ¿Me darás dinero? Son centavos para ti. Uf. Ni siquiera lo consideraré. No daré ni un centavo a este pobre campamento. ¿Por qué eres tan grosera? Solo tengo que quedarme aquí por una semana. Pero si su campamento cierra antes... ¡Seré muy feliz! ¿Hablaste con Dina? ¿Qué te dijo? ¿Aceptó? Bueno, sí, por supuesto. ¿Cómo es que alguien podría rechazarme? ¡Genial! Entonces espero el dinero en mi oficina. ¡Pero qué tonto soy! ¡Maldita sea! ¿Por qué rayos mentí? ¿Y ahora de dónde voy a sacar todo ese dinero? ¡No tienes idea de lo mucho que me cae mal esa Dina! ¡Drake debe ser solo mío!
Ya veo. ¿Y no has pensado en preguntarle? ¡Pues claro que le gusto! ¡Tenemos que fastidiar a Dina para que se vaya del campamento! Tú, como mi amiga, deberías ayudarme. La neta, no tengo elección. Después de andar en la basura, necesito un baño de burbujas urgentemente. ¿Dónde está la Dina? ¡No tenemos nada de eso! ¡Aquí está la Dina! Y esta es la ducha. ¡Esto no es para mí! ¡Qué asco bañarse en tales condiciones! ¡Yeah! Me encanta bañarme en la riqueza. ¡Oh, santa madre de Dios! ¡No inventes! Nunca había visto tanto dinero. ¿De verdad está hecha de oro? ¡Por supuesto! Traje oro y dinero de tu armario como me lo pediste, Dina. Gracias. Es muy amable de tu parte ayudarme. Tú siempre puedes contactarme. Drake es tan fácil de controlar. ¡Drake es mío! ¡Aléjate de él! No veo dónde está escrito que es tuyo. ¿Ah, sí? Bueno, toma esto. ¡Fuchi! ¡Qué asco! ¡Boba! Y esto es solo el comienzo. ¡Va a huir más de nosotras! Ok, Dina salió de la habitación, así que tendré tiempo para agarrarle un poco de dinero. ¿Eric? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te colaste en nuestra habitación? Bueno, es que... quería comprobar si tenían suficiente basura en su habitación. Ahora definitivamente todo está bien. Eric ha estado muy raro últimamente. ¡Me metí en un hoyo! ¡Es puro cringe! ¡Ya no puedo estar aquí! Yo la estoy pasando peor. Estoy en una isla súper genial y ni siquiera sé qué hacer. ¿Te estás burlando de mí? Espera, ¿qué te pasa? ¿Ah? En este cuchitril ni siquiera sirve bien la señal. ¡Hola, hermosa! ¿Me extrañaste? No te vayas a romper los dientes con los dulces. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué onda con esos payasos? Vamos, por favor, no te estoy pidiendo mucho. Dame dinero para el campamento. Otro payaso. Rayos, tenemos que pensar en algo urgente. Uy, olvidé dejar de andar en rodillas. ¿Qué rayos me hablaste? ¿Qué quieres de mí, A mí me gusta Dina, así que apártate. No lo creo, yo fui el primero en verla mientras tú andabas holgazaneando en el sótano. Pues a ti tu Summer no te va a dejar estar con Dina. Ella no es mía. En cuanto a Dina, que ella elija a su propio novio, ¿no crees? Ok. ¡Octo! Seré el primero en encontrarla y hablar con ella. ¡Tramposo! ¡Eso no es justo! Jugar con oro me tranquiliza. No manches, ¿esto es Jenga de oro? ¿Puedo jugar contigo? Bueno, está bien. ¿Estás loca? Vinimos aquí para molestar a Dina, no para jugar con ella. Bueno, solo una vez, por favor. Vale. ¿Es tan divertido? Este es un lingote. ¡Ay, no! ¡Perdí! ¡Por fin este maldito juego ha terminado! ¡Duró una eternidad! Han pasado 2 minutos. ¡No importa! ¡Qué torpe eres! ¡Ahora también estás
sucia. ¡Te odio! ¿Por qué diablos hiciste eso? Esto te pasa por coquetear con mi Drake. Él no me interesa para nada. A mí no me gustan los pordioseros. ¿Por qué están gritando? Dina, ¿acaso te ensuciaste? No, no dejaré que la ayudes. No puedo permitirlo. ¿Qué onda con eso? Yo puedo decidir por mí mismo. Pero ella ni siquiera te quiere. ¿Por qué no puedes entender eso? Drake, le gustas a otra chica. Deberías ponerle atención a ella. ¡Oigan, vamos! ¡Ya dejen de pelearse! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Bájame inmediatamente! ¡No pienso hacerlo! ¡Tú necesitas ayuda! ¡Maldita sea! ¡Por sus peleas tontas! ¡Solo pude ver cómo Anthony se llevaba a Dina! Oh, oh. ¡Cómo estoy harta de esos tontos! ¡Pobres! ¡Arruinaron mi falda de diseñador! Oh. Oh. ¿Quién es? ¡Está ocupado! Soy yo. ¿Qué diablos es eso? Te ayudaré a deshacerte de esa mancha. Pero ni siquiera el dinero puede limpiarlo. Dina, el dinero no puede resolver todos los problemas. Gracias por tu ayuda. Nunca nadie me había ayudado. Me estás abrazando. Es tan lindo. ¡Ya! ¡Nuestro campamento está siendo cerrado! ¡Pueden recoger sus cosas! ¡No obtuvimos ningún financiamiento! ¿Qué? ¿Eso es cierto? ¿Entonces nunca podremos volver de nuevo? Anthony está tan triste por esto. Pero él me ayudó. Eric, daré el dinero. Solo no cierres el campamento. ¿En serio? ¡Dina, eres la mejor! ¡Yo amo este lugar y vengo todos los años! ¡Bien! ¡Ya déjense de cursilerías! ¡Dina, vamos! ¡Entrega la lana! No hay nada entre nosotros. Bueno, bueno. ¡El sabor de las patatas fritas! No entiendo cómo está de moda lamer un envoltorio vacío. Oh, ¿quién es? ¿Dulces? ¿Quién los trajo? ¡Seguro son para mí! Me pregunto cómo supo Drake que me encantan los dulces. Dulces para Dina. ¡Oh! Los dulces son para mí. ¡Esto no puede ser! ¿Quién te los mandó? ¡Ya dímelo! ¿Y yo cómo voy a saber? ¡Déjame en paz! ¿Y si son de mi Drake? La situación está muy cañona. ¿Qué pasó? Todos los chicos han desaparecido en nuestro campamento. No están en ninguna parte. ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Tenemos que ir a checar! ¡Tenemos que ir a checar! ¿Y hay alguien ahí? ¡Maldita sea! ¡Está vacío! ¡Drake! ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondes? ¡Oh! ¡Sobras! Aún no he checado aquí. ¿Hay alguien? ¡Demonios! ¡No hay nadie aquí! ¡Auch! De verdad no hay chicos en ninguna parte. ¡Todo es tu culpa! ¡Todos los chicos del campamento desaparecieron por tu culpa! ¿Se te zafó un tornillo? ¡Yo no tengo que ver! Todos los problemas en el campamento comenzaron después de que apareció Dina. ¡Tienes que decirle a la señorita Brin inmediatamente! ¡Caminemos más rápido antes de que desaparezcamos también! 57, 58... ¡Qué sueño tengo! 59... Oh. Aquí está. Secuestró a todos los chicos y ahora está durmiendo. Dina, necesito hablar contigo. Miss Britney, tome para que se despierte rápidamente cuando la vea. Esto es una buena idea. ¡Dina, despierta inmediatamente! ¡Qué broma más boba! ¡Ah! Señorita Britney, no sabía que era usted. ¿Me acabas de golpear?
Confiesa inmediatamente dónde están todos los chicos antes de que te echen del campamento. ¿Y yo por qué debería saberlo? Ya les dije a estas dos tontas que no me importa dónde estén. No le gusta nuestro campamento y lo hizo a propósito para que lo clausuraran. ¡No es cierto! Incluso acepté ser patrocinadora y le di dinero a Eric. ¿Qué? ¡Pero él no me dio el dinero! ¿Alguien más vio eso? Sí, Anthony. Pero él también desapareció. Parece que sigues mintiendo. Encontraré a los chicos y probaré que soy inocente. Esto no. Esto tampoco. ¿Ya no lo quieres? ¿Me lo puedo quedar? Quédate lo que quieras. ¡Oh! Necesitaré una brújula. ¡Ay, qué suerte! ¡Kylie! ¿Qué rayos estás haciendo con esta ricachona? ¡Vámonos de aquí! Espera un momento. Déjame tomar el otro bolso. ¡Sí! ¡Vámonos! Necesito encontrar a Anthony primero. Lo extraño tanto. ¡Oh, no! ¿Qué estoy diciendo? No puedo enamorarme de un hombre pobre. Él fue el único que me vio dándole dinero a Drake. ¡Ah! ¿Eric? ¿Qué estás haciendo en el campamento? Pensamos que también habías desaparecido. ¡Cállate, cállate! ¡No grites! ¿Qué? ¿Acaso es tu culpa? ¿Fuiste tú quien secuestró a todos los chicos? ¿Acaso estás loca? Jamás me involucraría en tales cosas raras. ¿Eric? ¿Puedes explicarme dónde estuviste todo este tiempo? Miss Britney, le contaré todo un poco más tarde. ¡Ah, no! ¡Quiero escuchar la verdad ahora! De acuerdo, bueno. ¿Estás tonto? ¿Decidiste esconderte para que Summer se preocupara por ti? Eso nunca sucederá. El único que me gusta es Drake. Pero él a ti no te quiere. ¿Quién le gusta en verdad? ¡Es Dina! ¡Cállate! Drake estará conmigo, pase lo que pase. Summer, no te preocupes, lo encontraremos. ¿Dónde está el dinero que te dio Dina? Aquí está. ¡Wow! Resulta que Dina estaba diciendo la verdad. Bueno, genial. Y tú ve a buscar a los chicos. ¿Y dónde se supone que debo de buscarlos? Bueno, al fin conseguí mi cama ortopédica. Maldición, la almohada no es suficiente. Debí ir a recoger hojas a la calle. ¡Qué horror! Debería irme de aquí. Pronto estaré completamente llena de pobreza. ¡No puedo creer lo que veo! ¡Apareció una cama en nuestra habitación! ¡Qué genial! ¡Qué rica está! ¡Yo también quiero probar! ¡Oh, me dan ganas de dormir! Ahí está, una almohada. ¿Ustedes qué se creen? ¡Quítense inmediatamente de mi cama! ¿De dónde vienen esos gritos? ¿Estoy en una playa y es el sonido de las gaviotas? Oh. ¡Vete a dormir sobre tu basura! ¡Me quitaste lo más valioso que tenía, Drake! ¡Así que te quitaré tu cama! ¡No necesito a tu Drake! ¡A mí me gusta Anthony! ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio acabo de decir eso en voz alta? ¿Me estás diciendo que me burlé de ti por nada? ¡Summer! ¿Así que lo hiciste a propósito? Ok, ya. Tranquila, tranquila. Ahora podemos unirnos para encontrar a los chicos. Cierto. Bueno, ya. Resolveremos todos nuestros problemas mañana. Mientras quiero dormir en esta increíble cama. ¡Ey! ¡No, no, no! Definitivamente no dormir en el suelo.
¡Muévete! ¡Oh, no! Oh. ¡Las gaviotas me están atacando! ¡Gaviotas salvajes! Oh. ¡Ni siquiera tenemos dinero para vasos! ¡Somos completamente pobres! ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Necesitamos urgentemente ir a buscar a los chicos. Primero quiero beber un poco de agua y luego vamos. Summer, tienes manos de atole. ¡Oh! Mejor te echo agua directo en la boca. ¡Vale! ¿Drake? ¿Anthony? ¡Ah! ¡Kylie! ¡Con cuidado! ¡Anthony, Drake! ¿Dónde han estado todo este tiempo? Bueno, ves una larga historia. ¡Tenemos suficiente tiempo para oírte! Bueno, entonces escuchen. ¡Tú no mereces estar con Dina! ¡Solo mírate a ti mismo! ¡Cualquier chica te tiene miedo! Entonces apostemos. El primero en atrapar un pez con las manos saldrá con Dina. ¡Hecho! ¡Ajá! ¡Solo un poco más! ¡Por demonios! ¡Cuidado! ¿Pero por qué me ayudaste? Pues no tenía una razón en especial para hacerlo. Sobre todo porque yo ya gané la apuesta. Ok, quédate con Dina. Y ahora yo voy a tener el corazón roto. ¿Y por qué no le haces caso a Summer? Ella está enamorada de ti. ¿De qué estás hablando? Bueno, no me digas que en serio no sabías que le gustabas a Summer. Soy un idiota. Andaba detrás de Dina mientras ignoraba a Summer. Necesito hablar con ella ahora. Así que ahora somos buenos amigos. Todo está claro entre ustedes dos. Necesito decirle a Miss Britney de inmediato que estás de regreso. ¡Qué bobos son! Dina, ¿qué te ocurre? ¿Qué haces aquí? ¡Corre tras ella! Drake, por fin has vuelto. Summer, ¿de verdad te gusto? Ay, pero ¿quién te pregunta directamente? ¡Claro que le gustas! ¡Ey! ¿Has decidido contar todos mis secretos o qué? He tenido tiempo para pensar las cosas. ¿Quieres ser mi novia? ¿Esto no es un sueño? ¡Oh! ¡Sí! Dina, te lo ruego, por favor, detente. ¿Qué quieres? De verdad no entiendo por qué lloras. ¿Acaso te hice sentir mal? ¿Qué estás haciendo o realmente no entiendes nada? Estaba preocupada por ti. Podrías haberme advertido que decidiste irte. ¿Entonces de verdad te gusto? Sí, me enamoré de ti. Bueno, eso no es lo que quise decir. Será mejor que me vaya. ¡No, espera! ¡Suéltame! No sabes lo avergonzada que estoy ahora. Tú a mí también me gustas. ¿Te gustaría salir conmigo? ¿En serio? Sí quiero. Oye, ¿probaste los dulces? ¿Te gustaron? ¿Así que eran tuyos? Summer y yo casi nos peleamos por ellos. Ten cuidado de no golpearte la cabeza. ¿Por qué nos metes debajo de la mesa? En un momento vas a ver por qué. Vamos a tener una cena romántica. Y esta cucaracha nos ayudará a conseguir comida. ¡Ay, no! ¡Guárdala, guárdala! ¡Fuchi! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! Y aquí están nuestros bocadillos. Esto es muy divertido. Ni siquiera necesitamos dinero. Tienes una hermosa sonrisa. Esta es la mejor cita de mi vida. Me encanta ver por la ventana. Es tan interesante. Lo mejor es que es gratis. Finalmente los he encontrado a todos. Nuestro tiempo en este campamento lamentablemente ya ha terminado. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tan rápido? Vamos a tener que separarnos. No quiero. Deberías irte a casa. Ya nos encontraremos el próximo año en este mismo campamento, ¿de acuerdo? Definitivamente vendré. Drake, ¿tampoco nos veremos durante todo un año? ¡Podemos ir juntos a cualquier parte! ¡Sí!
parece que Summer ya está feliz con Drake. ¿Son tan lindos? ¡Guau! Por fin volvemos a nuestras fiestas. ¿Y tú? ¿Por qué estás tan triste? ¡Celebremos juntas! No quiero nada. Déjenme tranquila. Después del viaje, te volviste completamente diferente. ¡Hola! Vinimos a la ciudad a ganar dinero. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Seguridad! ¿Quién dejó pasar vagabundos aquí? ¡Cállate! Estos son mis amigos. Los extrañé tanto. Yo también. ¡Qué amigos tan horribles tienes! ¡Me dan miedo! ¡Toma! ¿Por qué? ¡Ahora vamos a celebrar! Estoy en shock. Y yo sin palabras. Mañana, mientras quiero dormir en esta cama. Otra vez. Ella es mi... ¡Dina! ¡Despierta inmediatamente! ¡Qué broma tan boba! Tú de verdad no tienes ni idea. Me enamoré de ti y se me olvidó mi línea. ¿Qué quieres? Bien, yo tenemos clase. ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera, vamos. Se me olvidó lo que iba.